alguna, es una de las danzas más representativas de nuestro país, 14 sones que interpreta el huehuense, Gerardo. Bueno, algo espectacular, la verdad, que como te digo, si uno va del lado de Diriamba y las fiestas de San Sebastián, va a ver esa expresión cultural tan bonita como lo es el huehuense. Nosotros hoy tenemos una tarde de pura cultura, de pura tradición, de celebración de esta paz. Hoy, 19 de abril, celebramos el derecho de vivir en paz, Yocasta. Así es, 19 de abril, con esta inauguración del nuevo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, no volverá al pasado, y con esta alegría, con esta fiesta que tenemos, con esta victoria educativa más y con la restitución de derechos que solo es parte de las obras del buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, es que hoy estamos aquí celebrando esa gran inauguración, y con esta alegría también celebramos el Día Nacional de la Paz. Bueno, te cuento, Yocasta, que este festival cultural también tiene como parte representativa de Matagalpa, donde radica la música con sus compositores e intérpretes musicales. Se fortaleció con la llegada de los emigrantes europeos, principalmente alemanes, ingleses, daneses, chinos y españoles. Producto de toda esta tradición ha quedado para siempre piezas musicales como El Corrido de Matagalpa. Vengo a cantarte, mi adorada Matagalpa, en este día de tu magno centenario. Es tu belleza sin igual, nada te falta. Hoy se oye alegre el repicar del campanario. Qué majestuosa es tu grandiosa catedral, tu río hermoso y tu clima es ideal. Cómo se baña tu montaña de neblina, alegre trina el jilguero en la colina. Día 14, mes de febrero, 1862, mi Matagalpa, ciudad te hicieron, y eres grandiosa, gracias a Dios. Hoy celebramos tu centenario, mi linda perla de septentrión. Canta el jilguero, canta el canario, y yo te canto muy alegre esta canción. Tus hijos fuertes raza son de los chontales, los que poblaron la perla del septentrión. Riqueza inmensa son tus grandes capitales, tus lindos parques dan al poeta inspiración. Por los caminos se oye el canto de tus pinos, y en la llanada alegre brama la vacada, y alegre viene la indita enamorada. Viene cantando y endulzando con sus trinos, Matagalpina, no es un primor. Mujer divina, dame tu amor. Matagalpina, indita hermosa, sos muy guapita, sos una rosa. Nació en Metapa, tu gran panida, bajo este cielo de azul profundo. Como él cantara, no hubo en la vida, siempre Darío es aplaudido en todo el mundo. Otro fuerte aplauso para ese corrido de Matagalpa, otra representación artística y cultural de una de las regiones de nuestro país. Y vamos haciendo prácticamente un recorrido. Nos venimos de Carazo a Matagalpa y ahora nos vamos a Masaya, la ciudad de las flores, la ciudad del folclor nicaragüense. Y hay algo más representativo de Masaya, la marimba. La
marimba. Yo creo que cuando vas como para allá, o Catarina, o vamos por allá, creo que es algo que vos sentís ya ese sonidito. Pero antes de deleitarnos con esa rondalla de marimba, ahorita vamos con el baile mazorca, que también lo recibimos con otro fuerte aplauso. Estamos entonces con esta tarde cultural que tenemos en la inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Ahora sí, se viene la marimba, Yocasta. Así es, con mucha algarabía recibimos a la rondalla de marimba, que es representativa del departamento de Masaya y es parte también de las expresiones artísticas de nuestro país. Thank you.
Fuerte el aplauso para esta expresión artística como lo es el danza. Y creo que continuamos con más de la rondalla de marimbas, deleitándonos esa expresión cultural desde el departamento de Masaya. Teníamos el baile La Madrugada, así que otro fuerte aplauso para estas nuestras bailarinas que son parte también de la algarabía y la alegría y parte de esta victoria educativa como lo es esta inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, No Volverá al Pasado. Bueno, nosotros con Educación estamos celebrando este Día Nacional de la Paz con todas estas expresiones artísticas que son de todo el país. Porque imagínate, venimos con algo de Carazo, con algo de Matagalpa, de Masaya, y no puede faltar la costa caribe de nuestro país. Así es, esos colores representativos, así que invitamos a todos los que están con nosotros celebrando que se acerquen, que estén también siendo parte de ese festival, siendo parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y disfrutemos este sabroso Palo de Mayo. Vaya, ya la sí.
se me quedó. Estoy contento, ya se encontró. Y ahora la fiesta comienza a sonar. Definitivamente una cultura de nuestra costa Caribe y algo que nos representa, algo que no puede faltar en todas las festividades tradicionales de nuestro país, y es el sabroso palo de mayo. A propósito, que estamos esperando, ¿verdad? Esa agüita de mayo. Estamos esperando, claro que sí. Y toda la gente ya se estaba contagiando porque todos están celebrando la paz. Estaban bailando ese riquísimo palo de mayo. Mira, dentro de todas las expresiones culturales está la música, el baile, la marimba, pero también está la poesía. ¿Te gusta la poesía? Sí, me gusta, claro que sí. Bueno, entonces vamos a llamar a Byron Valdivia, quien va a declamar el poema Idilio en cuatro endechas. Idilio en cuatro endechas. De nuevo. Sí, de nuevo siento que voy, que llevo, en el tren, en los trenes, siento que vas, que vienes. Inútil preguntar a la tierra, a la mar, a la estrella polar. Ni la arena, ni la espuma, ni la estrella darán razón de ti, de ella. Pero te esperaré, te espero en las esquinas. A ver si vas, si ves, si lo adivinas. José Coronel Urtecho. ¡Que viva la paz! Muchísimas gracias, Byron. Y bueno, nosotros continuamos con poesía y ahora
viene Marcia Matamoros a declamar el poema Soneto para invitar a María a volver de San Francisco del Río. Soneto para invitar a María a volver de San Francisco del Río. Si mi vida no es mía, sino tuya. Y tu vida no es tuya, sino mía. Separados morimos cada día. Permítame, compañero. Vamos a empezar nuevamente. Con usted, el soneto para invitar a María a volver de San Francisco del Río, de José Coronel Urtecho. Si mi vida no es mía, sino tuya. Si tu vida no es mía, sino tuya. Separados morimos cada día, sin que esta larga muerte se concluya. Hora es que el uno al otro restituya esa vida del otro que vivía, y tenga cada cual la que tenía otra vez el otro como suya. Mira pues, vida mía, que te espero, y de esa espera vivo mientras muera. La muerte que sin ti, contigo muero. Ven, ven mi vida, a juntar vida con vida, para que vuelva a ser la vida que era, que la vida a la vida a la vida con vida. José Coronel Urtecho, gracias. Muchas gracias a Marcia. Bueno, nosotros continuamos con este Festival Yocasta, este Día Nacional de la Paz, celebrándolo con educación gratuita y de calidad aquí en la inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Así es, y mencionar también que estamos celebrando una victoria educativa más con esta oferta formativa variada de 210 cursos, y también estaremos ofertando carreras técnicas para todos aquellos jóvenes que estén interesados en estrenar estas nuevas instalaciones del nuevo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. No volverá al pasado, así que también estén pendientes de nuestras redes sociales, que vamos a estar ahí dando toda la información, y por supuesto pendientes a todo lo que está pasando en esta tarde, porque estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales del Tecnológico Nacional, y eso apenas comienza. Así como tuvimos un derroche de cultura y tradición de nuestro país, vamos a continuar con una caminata que nos lleva a la plazoleta, donde está el acto central de la inauguración del nuevo Centro Cultural José Coronel Urtecho. No volverá al pasado, y también tendremos un concierto No volverá al pasado y varias demostraciones artísticas de nuestro país. Bueno, pero no nos podemos ir sin música, ¿no? Nos vamos con algo de música, nos vamos con la Gigantona. ¿Qué te parece? Aquí la tenemos, la Gigantona, Yocasta. Sería bueno que nos vayamos para allá con la Gigantona. Todavía no nos toca, todavía no nos toca la Gigantona, así que continuamos con el grupo Liberarte, que nos va a estar deleitando con ahí con un repertorio, así que los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ahora sí, le vamos a decir a los muchachos que vengan por aquí, porque esta es buena música la que vamos a escuchar ahorita. Si se puede hablar.
si se puede dar amor, el camino brillará. Toda Nicaragua quiere paz. Toda Nicaragua quiere paz. Esta tarde tan especial, y la siguiente canción es una canción muy significativa para todos. Espero que nos ayuden a cantarla, compañero Luis Maica, acá, nosotros. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento y tiene que comer. Y hoy donaron a una escuela una fortuna, que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna.
momento de paz. Y que donde haya odio, sembremos por siempre la paz en Nicaragua. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva la paz en Nicaragua! ¡No pudieron! ¡No pudieron! Eso. ¿Cómo dice? Anda, ana na na na. Ana na 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 na. Anda, ay na 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 na. Ana na 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 na. Anda, ay na 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 na. Ana na 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 na. Convirtiendo la oscuridad en claridad, Josefana va, por la costa va, con un sol de su cartilla de enseñar. Josefana va, por la costa va, repicando su lección va por Guasmán, comandante de una escuadra cultural. Selva adentro su brigada penetró, socolando de ignorancia la región. Ana, ana, nay, nana. Ana, nana, 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 nana. Ana, ay, nana, nay, nana. Ana, nana, 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 nana. Convirtiendo la oscuridad en claridad, José Panamá por la costa va, que va, que va y que va, con un sol de su cartilla va a enseñar. José Panamá por la costa va, muy temprano en la mañana va a sembrar la semilla de aprender y de enseñar. En Pimpante y en Cayuco va bajando, con sus ojos de futuro va cantando. ¿Cómo dice? Anda, ay, na, 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 na. Ana, na, 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 na. Anda, ay, na, 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 na. Ana, na, 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 na. Convirtiendo la oscuridad en claridad, Josefana va, por la costa va, que va, que va y que va, con un sol de su cartilla de enseñar. Josefana va, por la costa va, y al llegar donde su compita Manuel, que está ciego porque no sabe leer. Un candil mojó de luz todo su rancho, y una lágrima rodó sobre el cacao de su piel. ¿Cómo suenan esos tambores? ¡Ay! Se fue, no dice. Anda, ay, na, 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 na.
Gracias. Y nos acompaña con esta canción que todos conocemos en la voz de Carlito Maltodano, dice. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo cree, todo el mundo quiere, todo el mundo sabe, todos lo sabemos. Nicaragua triunfa en paz y unidad. Lo que queremos es trabajo y paz. Que viva el amor, Nicaragua. Juntos sigamos. Reconciliación. Reconciliación. Viva Nicaragua con paz y dignidad. Una nueva historia de prosperidad. Canten, cantemos, todo lo decimos. Que lo que queremos es trabajo y paz. Lo que queremos, igualdad, es trabajo y paz. Que viva el amor, que viva el amor. Juntos digamos reconciliación. Reconciliación. Vamos a llenarnos de felicidad. Juntos lo haremos con besos, caricias y muchas sonrisas. Soluciones, alegría, Nicaragua, toda unidad. Su ciclo reconciliar. Lo que queremos es trabajo y paz. Juntos digamos amor y paz, amor y paz. Reconciliación. Somos hermanos, nos reconciliamos. Celebremos juntos con solidaridad. Que viva el trabajo, que viva la paz. Y ganamos triunfa en paz y unidad. Lo que queremos, igualdad, hermanos, es trabajo y paz. Amor y paz, amor y paz. Juntos sigamos. Reconciliación. Reconciliación. Para la siguiente canción, para que la cantemos juntos, todos juntos. Dice, al menos ayuden con las palmas, compañeros. Vamos adelante, na, na, na.
somos un pueblo gran amor. Cada hora y cada día, una sola inmensa luz, porque todos vamos juntos, vamos todos por amor. Cada hora y cada día, cada mano y cada abrazo, cada canto. ¡Que viva la paz! Vamos ganando la paz con redoble de tambores. Sí. Como fusiles guerrilleros. Así que por supuesto continuamos con esta algarabía, con esta felicidad. Sin duda alguna es parte de lo que hoy estamos celebrando en este Día de la Paz. Ya estamos acá cerca del corte de cinta que es parte de la inauguración del nuevo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, con la gran variedad y diversidad que nos caracteriza como pueblo nicaragüense. Disfrutando de esta paz, y a la cuenta de tres, vamos al corte de cinta. Uno, dos, tres. Y con mucha alegría, con mucho aplauso, estamos inaugurando para el pueblo nicaragüense el nuevo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. No volverá al pasado, conmemorando una victoria educativa más, conmemorando este Día Nacional de la Paz, 19 de abril, que estaremos todos y todas celebrando con esta oferta formativa variada y disfrutando de los 49 espacios didácticos que cuenta este Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. No volverá al pasado. Así que un aplauso fuerte por esta victoria del pueblo, por esta victoria que va avanzando, por la restitución de derechos que solo es obra del buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Restituir el derecho de la educación técnica gratuita y de calidad, ampliando la cobertura acá en Managua y en los diferentes departamentos. ¡Viva la paz en Nicaragua! ¡Viva la paz en Nicaragua! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva el pueblo nicaragüense! Y en este momento también vamos a una caminata con mucha algarabía, mucha plaza, dirigirnos a la plazoleta porque esto continúa, esa inauguración continúa al acto central con mucha algarabía, con mucho
entusiasmo de esas nuevas instalaciones que son para el pueblo nicaragüense. Así que también el Grupo Liberarte estará acompañándonos, alegrando este momento que solo lo disfruta el pueblo nicaragüense. Vamos ganando la paz con redoble de tambores, con fusiles guerrilleros y sonrisas en los niños. Vamos ganando la paz. Vamos ganando la paz con banderas victoriosas, en heroicas conquistas en los frentes guerrilleros. Vamos ganando la paz. Vamos ganando la paz, abrazados en la lucha, nada hermano en la trinchera porque amamos la paz. Vamos ganando la paz. Pueblo se prepara para la insurrección. Vamos ganando la paz. Vamos ganando la paz que siempre nos han negado dictaduras criminales, este pueblo ha explotado. Vamos ganando la paz. Vamos ganando la paz, abrazados en la lucha, cada hermano en la trinchera porque amamos la paz. Vamos ganando la paz. ¡Échale! Thank you.
hecho no volverá el pasado. En conmemoración al Día Nacional de la Paz, porque la paz es nuestra victoria. Para dar inicio, les invitamos a ponerse en pie. Estaremos entonando las notas sagradas de nuestro himno nacional, acompañados por la Camerata Bach. Este centro cultural y politécnico lleva el nombre de don José Coronel Urtecho, poeta, narrador y ensayista nicaragüense, maestro e iniciador de casi todas las vocaciones literarias importantes del país. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de nuestra República, resaltó que don José Coronel Urtecho aquí vive en todo este arte, que labra nuestro futuro, el talento, la inteligencia, la sensibilidad, la dignidad nicaragüense por gracia de Dios. Invitamos a que nos acompañen al escenario la compañera Loida Barreda, directora general del Tecnológico Nacional. Compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua. Compañero Humberto González, secretario de la Comisión Nacional de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República. Compañero Óscar Pérez, de Juventud Sandinista, 19 de julio. Compañero Ramón Rodríguez, director general del Teatro Nacional Rubén Darío. Compañero Luis Morales, codirector general del Instituto Nicaragüense de Cultura, INC. También extendemos un cordial saludo a las autoridades que nos acompañan. Compañera Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Compañero Salvador Vanegas, ministro asesor para temas de educación de la Presidencia de la República. Compañera Lilian Herrera, ministra de Educación. Compañera Jessica Padilla, ministra de la Mujer. Compañera Tamara Martínez, de la Televisión Educativa de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Compañera Lucien Guevara, ministra de la Juventud. Compañeros Donald Aguirre y Salvador Espinosa, del Teatro Nacional Rubén Darío. También saludamos de manera muy especial a los compañeros y compañeras que trabajaron arduamente en las mesas curriculares, quienes han aportado al trabajo del diseño de los planes de estudio que se impartirán en cada uno de los cursos en este Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Y por supuesto, saludamos a quienes se encuentran conectados desde las redes sociales del Tecnológico Nacional. Hoy, 19 de abril, conmemoramos el Día Nacional de la Paz, decretado por nuestra Asamblea Nacional, en reconocimiento al deseo de las familias nicaragüenses de vivir en armonía, en seguridad, tranquilidad y fraternidad para continuar desarrollando nuestra patria bendita.
Con la aprobación de esta ley, se reconoce el compromiso de los hombres y mujeres valientes que a lo largo de la historia de nuestro pueblo nicaragüense han luchado y defendido la soberanía y la paz. A continuación, tendremos palabras de saludo por la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua. Buenas tardes, hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes. Saludamos y abrazamos a los hermanos y hermanas del presidio, compañera Loida, Óscar, Humberto, Ramón, compañeros, Luis. Y nos abrazamos todos porque este logro, estas victorias son del pueblo. ¡Qué maravilloso! Se nos enchina la piel cuando nosotros hicimos ese recorrido en este centro. Es una maravilla, es espectacular y maravilloso. Dignificando a los nicaragüenses, a la familia, con mucho cariño, mucho respeto y mucha devoción. ¿Qué manera de celebrar un día tan especial como es el Día Nacional de la Paz, reivindicando los derechos? Un centro donde miles y miles de jóvenes van a tener la oportunidad, el derecho de aprender y de emprender. Porque aquí hay creatividad, hay innovación, hay tecnología. Hay una serie de cursos y carreras que va a venir a transformar la vida de los jóvenes, de los adultos mayores, de todos. Realmente estos centros han venido a transformar la vida de todos los nicaragüenses, porque estos centros son a nivel nacional. Así es que no me extiendo, el saludo fraterno, con hermandad, con cariño, fraternidad, y este es un logro, una victoria del pueblo, una victoria más. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Reina Rueda, por sus palabras. Seguidamente tendremos también palabras de saludo por parte del compañero Humberto González, secretario de la Comisión Nacional de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República. Muy buenas tardes, compañera Loida Barreda, compañeros y compañeras del presidio, compañeros titulares, representantes de las distintas instituciones de nuestro gobierno, compañera Sonia Porra, secretaria adjunta de Economía Creativa, que acompaña también, artistas, estudiantes, docentes, mentores, todos parte y protagonista, arte y parte de este inmenso esfuerzo, de este trabajo, de esta tarea tan hermosa que el comandante Daniel y la compañera Rosario orientaron a las instituciones de nuestro gobierno. Quiero, en nombre de la compañera Camila Ortega Murillo, coordinadora general de nuestra Comisión Nacional de Economía Creativa, expresar el siguiente saludo en este evento histórico tan importante. En nombre de las instituciones que conformamos la Comisión Nacional de Economía Creativa, felicitamos el extraordinario trabajo realizado por el INATEC, por su equipo, por sus titulares, para que este día en que celebramos la paz a nivel nacional, inauguremos este centro de gran valor para nuestra patria y para las familias nicaragüenses. Saludamos y felicitamos a los representantes de todas las instituciones que han apoyado a construir la distinguida oferta que tendrá este Centro Cultural y Politécnico, el cual dinamizará aún más nuestro modelo de economía creativa desde la gestión del conocimiento, el emprendimiento y la innovación. Cito: ya todo es de otro modo, todo de otra manera. Ni siquiera lo que era es ya como era. Ya nada de lo que es será lo que era. Ya es otra cosa todo. Es otra era. Es el comienzo de una nueva era. Es el principio de una nueva historia. La vieja historia se acabó. Ya no puede volver. Esta ya es otra historia. Extracto del poema No volverá el pasado, de José Coronel Urtecho. Este centro cultural que lleva el nombre de nuestro recordado poeta se da mientras celebramos Abril Creativo, Abril de Honor, Abril de Gloria y Victorias, Abril de Paz y Bien, Abril de Caminos, de Triunfos para las familias nicaragüenses, desde el emprendimiento y la laboriosidad que nos conocemos, como lo ha descrito la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República. Quiero finalizar destacando el esfuerzo dedicado
en la rica oferta de las carreras, cursos, talleres y seminarios que serán dados en estas instalaciones dignificadas por la Revolución, cuya identificación de temas se dio con el objetivo de continuar ampliando el conocimiento, fortaleciendo habilidades para brindar oportunidades de forma efectiva para que los protagonistas puedan concretar sus sueños, sus anhelos, basado en ideas, basándolas en emprendimientos, que contarán con el acompañamiento de nuestro gobierno. Expresamos nuestro compromiso, compañera Loida, compañeros del INATEC, familias nicaragüenses, en avanzar en acción y con calidad para acompañar el desempeño de este centro, de sus docentes y estudiantes, del Consejo Nacional de Educación y a los protagonistas de nuestro modelo, para avanzar siempre más allá, hacia el siguiente nivel de desarrollo y de bienestar para todas y todos. Muchas gracias, compañeros. Que Dios les bendiga en esta tarde. Agradecemos al compañero Humberto González por sus palabras. Es momento de escuchar las palabras de saludo del compañero Óscar Pérez de Juventud Sandinista 19 de julio. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Este es un día de mucha alegría. Alegría porque celebramos la paz. Alegría porque podemos ver que en este lugar, donde un día estuvo lleno de odio, hoy está lleno de mucha alegría, de mucho dinamismo, de mucha juventud que está apostando hacia el futuro. Juventud que está siendo respaldada por el comandante Daniel y la compañera Rosario, y que nos brinda hoy este espacio para poder tenerlo y atesorarlo con mucho cariño. Porque de hoy en adelante, conversábamos con muchos de los compañeros, esto va a ser diferente. Nuestra cultura se va a enriquecer mucho más. Todo este trabajo, todo lo que hemos venido realizando, que hemos venido haciendo, todas las acciones que hemos venido cometiendo para poder tener este espacio el día de hoy, es algo que nos llena de mucho orgullo, pero también de mucho compromiso como juventud. Porque tenemos que aprovechar cada uno de estos espacios. Y yo quería comentarle una anécdota que estaba comentando también hace unos minutos. Ayer nos reunimos con las Madres de Héroes y Mártires de San José de las Mulas. Y le comentábamos sobre este proyecto. Y nos decían algo muy lindo. Decían: cuando mi hijo se fue a luchar por la paz, a luchar por la soberanía de nuestra patria, él sabía que posiblemente no iba a ver todos estos proyectos que estamos viendo hoy, pero tenía la esperanza de que iban a pasar, de que se iban a realizar. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para todos esos héroes de la paz, de todos los tiempos, que han permitido, que su sangre derramada ha permitido que nosotros hoy estemos disfrutando de estos espacios. Esta paz que tenemos hoy en nuestro país, tenemos que cuidarla, tenemos que atesorarla. Y lo hacemos ahora a través del estudio, a través del trabajo. Y lo hacemos ahora a través de la dedicación de cada uno de nosotros, a través del compromiso de la juventud en mantener la paz, en mantener la defensa de la soberanía y mantener el orgullo de nuestra Nicaragua. Y le decimos hoy al comandante Daniel y la compañera Rosario que cuenta con una juventud dispuesta al compromiso en todos los tiempos y en todo momento para seguir atesorando, resguardando, cuidando, promoviendo la paz que tanto nos ha costado y que hoy estamos ratificándolo a través de estos espacios. Así que yo quiero pedir un fuerte aplauso también para cada uno de los jóvenes que hemos estado aportando en todos estos lugares, en el desarrollo de estos espacios, porque ha sido algo único. Poder unirnos entre los jóvenes, los artistas que ya tienen mucha trayectoria, mucho recorrido y crear este lugar. Han sido meses de trabajo, han sido meses de ponernos de acuerdo, de poder encontrar un punto medio para poder crear toda la currícula que tenemos por acá. Todo lo que hemos venido realizando, pero ha sido algo valioso, bonito, que nos ha permitido aprender en el camino, que nos ha permitido conocer más de todo este gran esfuerzo y este gran sacrificio y ese premio que le da el comandante Daniel y la compañera Rosario a la juventud de hoy, a esa juventud comprometida. Y aquí está la juventud. Quiero que se ponga de pie todos los jóvenes, que nos pongamos de pie todos los jóvenes en esta tarde. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie todos los jóvenes, de corazón y los jóvenes de edades. Porque le vamos a decir al comandante Daniel y a la compañera Rosario, aquí estamos hoy, comandante Daniel y compañera Rosario, cuentan con nosotros para seguir promoviendo la paz en este país y para seguir disfrutando de estos espacios y esperamos y contamos con el compromiso de cada uno de los jóvenes de este país para seguir trabajando por el futuro. Un aplauso para ustedes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Óscar Pérez, por sus palabras.
También recibimos al compañero Ramón Rodríguez, director general del Teatro Nacional Rubén Darío, quien nos compartirá unas palabras de salud. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Un saludo especial a nuestra hermana querida Loida Barreda, a los compañeros que estamos acá en este presidio y a nuestro pueblo, que es el artífice de nuestra historia. Cuando hace un par de semanas estuve con Loida aquí recorriendo y viendo la obra Gris Todavía, le dije: Loida, tengo 42 años en la cultura, en el arte, en la música, y es primera vez que vemos un centro no solamente tecnológico, sino cultural. Y esa es la parte que agradecemos al comandante y a la compañera Rosario. La sensibilidad al arte, darle más cultura, darle más arte a nuestro pueblo y sobre todo, como decía Oscar, a nuestra juventud. Por eso nos sentimos orgullosos y yo veo en este sueño, ese sueño hecho realidad de muchos que venimos por caminos complicados en el arte y la cultura. Pasamos dificultades muchísimas en los gobiernos neoliberales, pero hoy realmente vemos ese sueño hecho realidad con este bello proyecto que no le envidia a ninguna universidad regional en cuanto al arte y a la parte tecnológica. Los felicito a todos los compañeros de INATEC, nos felicitamos todos, y justamente qué mejor homenaje a la paz que celebrar con oportunidades y herramientas para nuestros jóvenes. Aquí vamos a converger los que tenemos ya un camino recorrido y debemos de enseñar y dar todos nuestros conocimientos a los que están iniciando y a los que están en medio de ese camino, con nuevas opciones, nuevos edificios, nuevos elementos, estudios de grabación. Ya no vamos a andar, ¿verdad?, de un lado para otro pensando quién nos puede grabar. También ya el Ministerio de la Juventud tiene un centro de grabación, ya aquí tenemos uno. Y todo eso lo hacemos por los jóvenes, lo hacemos para darles oportunidades que muchos de nosotros no tuvimos. Así que gracias, Nicaragua, gracias, comandante Daniel, gracias, compañera Rosario, por darnos más cultura, arte y por ensanchar el corazón cultural de nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, compañero Ramón Rodríguez. A continuación tendremos las palabras de saludo por el compañero Luis Morales, codirector general del Instituto Nicaragüense de Cultura. Buenas tardes a todos y a todas, compañera Loida, Walter del INATEC, compañeros que presiden, jefes institucionales que nos acompañan el día de hoy, a los jóvenes, a los artistas, a los técnicos y a todo el equipo de INATEC. Nosotros queremos transmitir un abrazo de cariño y de felicitaciones al INATEC y a todo el equipo de trabajo de artistas, promotores, mentores que estuvieron trabajando en este proyecto tan hermoso. Porque este proyecto es el inicio de una etapa superior para el desarrollo de la cultura en nuestro país. ¿Superior por qué? Porque es gratuito. Es abierto para la juventud y este es el primer centro cultural y politécnico en Managua, y como este, estamos seguros, se van a fundar otros en diferentes ciudades. Porque artistas hay en todo Nicaragua, dispuestos a poner sus conocimientos, su energía y esa enseñanza que los mayores aprendimos en la primera etapa de la Revolución, esa semilla que se sembró desde el Ministerio de Cultura de la Revolución, desde la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, desde todos los movimientos culturales de Juventud Sandinista, el Movimiento Cultural Leonel Rugama, es esta continuación. Esta es la continuación. Y este es un compromiso para nosotros, los un poquito mayorcitos, para los que no tan mayorcitos también en la Revolución. Estudiamos en Nicaragua y estudiamos afuera, en el extranjero. Tenemos